Hey, muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo eventos que llegaron el día de hoy y cosas que ustedes van a poder estar reclamando próximamente dentro del juego, incluyendo un emote gratis que la verdad se ve bastante genial, muy bueno y muy interesante, y diferentes cosas también relacionadas a lo que vendrá siendo la cuestión del evento de Spider-Man que se avecina dentro de mí pronto y que vamos a ver bastante pronto a continuación. Pero bueno, gente, antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y ahora sí vamos a ir con esta información. Y es que bueno, gente, hoy, como saben, pues es un día especial, ¿vale? Hoy es sábado, los sábados siempre llegan eventos interesantes, principalmente gratis. Evidentemente hoy no va a ser la excepción y vamos a ver qué eventos gratis llegaron hoy y eventos como tal llegaron en lo que entra siendo pues este evento de la colaboración de Free Fire con Spider-Man, que como saben está bastante chida. Y como pueden estar observando, hoy vendría siendo 3 de junio y hoy podemos estar consiguiendo lo que entra siendo pues este evento de Día Cibernética, que lo pueden estar observando en la parte de acá, en el que como pueden ver, por iniciar sesión simplemente y hacer este tipo de misiones, vale, iniciando sesión, podemos conseguir lo que entra siendo los tokens de Tierra 1610. Aquí lo pueden estar observando y si inician sesión hasta 5 días, granada te da lo que entra siendo pues esta granada de fiesta de colores. Ahí la pueden estar observando, que la verdad está bastante genial, bastante buena y bastante interesante, vale, gente. También tendríamos, bueno, este evento de recarga de neón con estos zapatos. También tendríamos el evento de Torre del Rey, aquí lo pueden estar observando. Este evento de la entrada al Spider-Verso, que como saben yo ya les enseñé cómo funciona y que la verdad está bastante chido. Evidentemente hoy también podemos completar todas esas misiones para los tokens, vale. Y también tendríamos giros gratis, vale, gente. Entonces vamos a hacer un giro 1 aquí, a ver si nos sale algo interesante, pero nos ha salido una botición mierda. Vamos a ver si hacemos otro giro y nos da, bueno, básicamente basura. Pero bueno, lo ideal, como saben, es dar varios giros para ver si nos salen premios interesantes. Y pues como pueden estar observando, eso sería lo principal el día de hoy. A partir del 5 de junio, que sería el día lunes, tendríamos este evento de multiverso de colores. Ahí la pueden estar observando. El 9 de junio tendríamos Parkour Spider-Verso, que este va a ser muy bueno y va a ser la próxima semana. También ese 9 de junio tendríamos el evento Surfeando en la Web. El 10 de junio tendríamos inicio de sesión para conseguir esa mochila de Spider-Man. Y también tendríamos lo que entra siendo pues este cuestión de pared glue de sentido arácnido, ¿vale, gente? Eso principalmente. También para tendríamos lo que entra siendo pues cuestiones de la nueva versión, como pueden estar observando aquí algunos premios interesantes. Y en eventos en la parte de acá pues tendríamos algunos eventos como lo que entra siendo pues estos de oro y la sala gratis, que la verdad está bastante genial, intercambio rubí y todo ese tipo de cosas que se ve bastante genial, vale, gente. También como saben pues se ha estado filtrando lo que entra siendo la llegada de lo que entra siendo pues nada más y nada menos que un emote completamente gratis que va a estar llegando dentro de muy pronto en lo que entra siendo pues la sección de logros acá, que estaría disponible a partir de lo que entra siendo pues hoy a las 11 de la noche, vale, gente. Por lo tanto, a partir del día de hoy podemos reclamar lo que entra siendo pues un emote completamente gratis, que ya estaría disponible de la siguiente manera. Aquí lo pueden estar observando con lo que entra siendo pues estas recompensas y esta especie de secciones, que la verdad se ven bastante interesantes también, que sería como un modo de juego como carreras, coleccionista y todos. Y como pueden estar observando, lo que entra siendo pues estos modos nos van a dar cierta cantidad de puntos, y a lo que entra siendo pues los 1000 puntos tendríamos banners, fondos y algunos iconos, algunos emblemas. También tendríamos a los 2000 puntos lo que entra siendo pues la cuestión de cajas de muerte, a los 4000 puntos lo que entra siendo pues una skin de granada, a los 6000 puntos otro avatar y otro fondo, y a los 8000 puntos, que es lo importante, nos estarían dando lo que entra siendo pues esta cuestión de un emote completamente gratis, que sería el emote veraniego, vale, gente. El emote veraniego que lo podrían estar observando a continuación aquí, vale, gente. Ahí vendríamos teniendo lo que entra siendo pues este mote de baño de sol. Ahí lo pueden estar observando, que sería este mote relacionado a lo que sería pues nada más y nada menos que el evento de verano, que también se aproxima dentro de muy pronto y que estaría comenzando a partir de lo que entra siendo pues el día de hoy a medianoche, vale, gente. Ahí lo pueden estar observando. Sinceramente pues es un emote que está bastante chimbita, está bastante interesante, y lo vamos a poder estar obteniendo completamente gratis con lo que entra siendo pues este evento de logros, que como les repito estará disponible a partir de hoy. Y pues bueno, gente, también para esta semana se espera, vale, que Garena traiga lo que entra siendo varias cosas relacionadas a lo que entra siendo pues la colaboración con Spider-Man, vale. Lo que se dice por ahora es que Garena no va a traer skins de Spider-Man. Esperemos que esto no sea así, ojalá que Garena sí traiga skins de Spider-Man, ojalá que sí, Dios mío, por favor. Garena, si no traes skins de Spider-Man, sería la peor fucking jodida colaboración que habrías hecho en toda tu puta vida, o por lo menos la más desperdiciada. Imagínate tener una colaboración con Spider-Man, ¿vale? Con Spider-Man, y que no saques una puta skin, sino premios de mierda. Si Garena solamente saca esos premios de mierda que vamos a ver acá en este calendario, definitivamente odiaría a Garena por toda la vida.
si es que no llega a salir una skin de Spider-Man. Esperemos que para la próxima semana Garena traiga lo que entra siendo pues una skin de Spider-Man. Ojalá que sí, por lo menos en lo que entra siendo pues ruleta mágica o torre de tokens. Vale gente, esperemos que sí, es lo que se rumorea de momento, vale gente. Pero bueno, ese vendría siendo el video, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden seguirme en Facebook, en Bulla, en Instagram. Recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal en TikTok y que Arictus cada que hay un evento esperando la agenda semanal. Además de que Arictus casi todo el día en Twitch y en nuestro próximo video. Chao.